Hacia Niquía. Esta vez nos encontramos en Medellín para recorrer la parte del Brasilitour y las escaleras eléctricas de la Comuna 13. Para ir a la comuna hay que llegar a la estación del metro San Antonio y luego deben coger en el tercer piso la línea B del metro que va a la estación San Javier. Luego salen de la estación para tomar un bus con la ruta 225I. Este no está integrado con el servicio, es un bus aparte y su costo es de 2.200 pesos colombianos, serían menos de un dólar. Una vez se bajen de la ruta, caminan dos cuadras a mano izquierda y se encuentran con las escaleras eléctricas. Buenas, una pregunta para ir a la escalera. Estamos en la misma. Estamos en la misma. ¿Ah, sí? Por aquí, que vamos subiendo. ¿Que por aquí o que por allá? Creo que por allá. Gracias. Chicos, bienvenidos. Gracias. Gracias. Sí, ya sí. No. Sí. De Cali. Sí.
En la entrada de las escaleras hay guías que les dan un tour desde 30 mil pesos colombianos, serían unos 10 dólares. También hay guías por fuera de la estación San Javier, pero les recomiendo los que se encuentran en las escaleras, ya que la mayoría son personas propias del barrio que no solo conocen la historia, sino que también vivieron y conocen perfectamente la transformación de esto. La mayoría hablan inglés. En este video haremos un recorrido por el barrio, pero no contaremos su historia por respeto a la cantidad de personas que trabajan con esta. Por eso deben conocerla cuando vengan a Medellín y darse cuenta de su transformación. En la Comuna 13 se pueden encontrar restaurantes de comida típica y vegetariana. También hay bares, pueden comprar recuerdos y hay exhibiciones de baile. Pueden almorzar desde un precio promedio de 11 mil pesos colombianos para un almuerzo vegetariano o 15 mil pesos colombianos para un almuerzo de comida típica. Serían unos 3 y 5 dólares. Esta zona es totalmente segura, ya que la misma comunidad contribuye a que sea turística. Eso es todo, amigos, muchas gracias por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado y que les sea útil para cuando hagan el graffiti. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita. Espero en un próximo video conociendo Guatapé.